dicen, señoras y señores, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén genial, que estén pasando un excelente día. Mi nombre es Fernando Oviedo y, señores, el día de hoy venimos con un video bastante interesante. Y es que, señores, como pueden observar aquí, tenemos al ES Max 2, un casco abatible. Pero no vamos a hablar de él, sino que vamos a hablar del dispositivo que tiene aquí puesto. Un intercomunicador de la marca Midland, que aquí está el micrófono y todo lo necesario. Entonces, el día de hoy aquí tenemos la cajita y lo que voy a hacer va a ser un unboxing y te voy a explicar las especificaciones que tiene este. Y este modelo se llama BT Mini, así que por favor vete poniendo cómodo. Pero antes de comenzar con el video, te tengo una pequeña pregunta. ¿A ti te gusta rodar mientras escuchas música? Cuéntamelo aquí abajito en los comentarios, ahí voy a estar completamente al pendiente. Y recuerda también que te puedes suscribir allá abajito dándole al botoncito rojo y activando la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Pero sí, señores, vamos con la intro y comencemos con el video. Y bueno, señores, ya tenemos aquí la cajita del Midland BT Mini. Y en este caso, como podemos observar, tenemos una etiqueta que dice la marca Midland y abajo dice Select by BR46, que es la academia de Valentino Rossi del 46 en MotoGP, que es una persona muy conocida. Y bien, señores, este video va a ser a doble cámara ahorita, en lo que hacemos el unboxing rápido para que ustedes lo vean más que nada. Entonces tenemos aquí una cámara y aquí arribita tenemos la otra. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es quitarle esta parte de aquí que dice BR46. Aquí está, se la quitamos. Y podemos observar que la caja viene así, ¿no? Viene completamente, que dice BT Mini, Essential Rider Passenger Intercom. Y bueno, aquí dice que tiene algunas nuevas actualizaciones, que tiene hasta 500 metros de alcance, dependiendo más que nada sobre el terreno, ¿no? Porque de repente, pues, las irregularidades del terreno, inclinaciones y demás, podrían afectar un poco a tu intercomunicador en el tema de pues la conexión, ¿no? Después aquí arribita podemos observar que dice que también tiene un sistema de cancelamiento de ruido y que se puede conectar el GPS o el teléfono también. Si nos vamos para la parte de abajo, podemos encontrar algunas especificaciones, tales como la que ya te había dicho, de que trae el sistema de cancelamiento de ruido. También que es completamente impermeable el dispositivo, que sirve para dos personas, para conectarse solamente dos personas. Pero bueno, aquí nos dice en las nuevas especificaciones que ya es hasta tres. Entonces tómalo mucho en cuenta en dado caso de que quieras comprar este modelo, porque te puedes conectar hasta un máximo de tres personas. Pero bueno, vamos a proceder ahora sí, vamos a abrir completamente el intercomunicador. Podemos observar que la caja se ve muy muy elegante. Vean nada más aquí que dice Midland y completamente negra. Entonces, muy bien, abrimos y lo primero que nos encontramos va a ser todos los manuales para poder hacer la instalación, la guía de cómo configurarlo con tu celular y todo este rollo. No te preocupes, vienen varios idiomas, entre ellos inglés, el español y bueno, vienen algunos otros más, ¿no? Tenemos aquí Midland World, que también es un librito en donde nos explica que Midland es una marca desde Kansas. Y bueno, esta tiene desde 1959 y ellos hacen de todo, hacen radios, hacen cámaras de acción, muchas cosas. De igual manera nos encontramos aquí el manual de usuario, donde también vienen varios idiomas y te va explicando detenidamente todos los detalles que tiene el intercomunicador, que es la duración de la batería y muchas, muchas otras cosas importantes. Así que si lo compras te recomiendo mucho que lo leas. Luego tenemos este pequeño protector de aquí y ahora sí, ya tenemos el intercomunicador. Señores, vean nada más esta cosita de acá. Voy a mostrarlo aquí en cámara para que lo vean. Vean nada más. Es una cosa muy pequeña, casi del tamaño de mi dedo pulgar. Vean nada más. Muy, muy pequeño. Y la verdad es que está súper, súper completo. Y el tema del sonido está excelente. Entonces, bueno, vamos a dejarlo tantito de lado el dispositivo. Y agarramos, sacamos esta parte y podemos observar que aquí vienen las bocinas. Vean nada más cómo viene aquí el tema. Bueno, vamos a agarrar, vamos a extraer las bocinas en esta parte. Ya que las sacamos, podemos observar que la conexión es tipo C de las bocinas y también del cargador del dispositivo es conexión tipo C. Entonces, bastante bueno. Las bocinas en la parte de atrás traen unas pegatinas para que la puedas poner directamente en tu casco y que no se estén moviendo, porque de repente ahí, si no las pones bien, si no las pegas y eso, pues pueden llegar a moverse en algún momento, ¿no? Luego de eso, ¿qué tenemos en la caja? Tenemos un micrófono, que este es el flexible, este es el que podemos mover a voluntad. Por ejemplo, este lo recomiendo mucho más que nada para los cascos abatibles, que es como el que tenemos aquí al lado. Y luego de eso ya tenemos también un micrófono aquí, que este se queda completamente fijo. Tiene la opción de poderlo pegar y lo puedes pegar aquí enfrente de la boca, en el casco integral en este caso, porque no tienes ningún movimiento. Pasa mucho que si le pones el micrófono así flexible, que de repente te pones el casco, se va para arriba el micrófono, se desacomoda o cosas por el estilo.
Y en este caso hacen así que te traen los dos micrófonos para que no tengas ese detalle, ¿no? Sobre todo también el tamaño es un poco más reducido y está muy bien. Aparte de eso también tenemos la base, el anclaje, que se le pone directamente al casco. En este caso únicamente tenemos un anclaje que se puede pegar con 3M al casco directamente, porque hay algunas que traen un clip también para poder colocarlo, como el Luclear que subí hace un tiempo, ¿no? Y por último, también en la caja nos podemos encontrar el cargador, por supuesto, que igual manera, como te digo, es entrada tipo C. Y bien, eso es realmente todo lo que tenemos. Vamos a empezar a guardar aquí. Y sin abrir absolutamente nada, lo único que tienes que hacer es instalarlo en tu casco. Te recuerdo que en la caja viene el instructivo para poder instalarlo detalle a detalle. Que por cierto, muy pronto viene un video de esto, que vamos a hablar de cómo instalar el intercomunicador, así que estate pendiente, por favor. Lo haría en este video, pero realmente quedaría bastante largo y pues no es la idea, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos el dispositivo aquí, esta pequeña cosita, y lo único que vamos a hacer es tomar las bocinas y conectarla. Ya una vez instalado el dispositivo, bueno, las bocinas y todo el micrófono adentro de tu casco, el dispositivo normalmente va a quedar como lo estás viendo en este casco de aquí, aquí afuera colocado. Siempre procura que quede del lado izquierdo, más que nada porque del lado derecho tenemos el freno y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, porque normalmente hay muchas personas que lo ponen del lado derecho. Tal vez se te haga algo más cómodo, pero toma en cuenta pues que del lado derecho tenemos el freno, ¿no? Entonces aguas con eso, siempre va del lado izquierdo el intercomunicador. Ya de ahí, como puedes observar, los botones tienen suficiente así relieve para que puedas manipular bien el intercomunicador, incluso con los guantes puestos, para que no tengas ningún problema de poder cambiar alguna canción, de subirle el volumen o de cambiar al modo intercomunicador o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como te digo, ya una vez instalado las bocinas y el micrófono en tu casco, lo que vas a hacer es conectarlo directamente en esa parte. Es la única entrada que tenemos en este intercomunicador. Entonces vamos a agarrar, vamos a conectar y listo. Ahora bien, si lo quieres conectar a tu celular, lo único que tienes que hacer es, así como está el intercomunicador completamente apagado, sin hacer ninguna función, es agarrar y presionar este botón que es el botón control y este que es el botón de volumen hacia abajo. Los mantienes durante unos segundos y va a empezar a parpadear en rojo y azul. Eso significa que el dispositivo está en modo de búsqueda, entonces tú lo que vas a hacer es en tu celular ir a los ajustes, buscar la red Bluetooth, que de hecho se llama Midland el modelo, BT Mini, y es todo. De esa manera podrás conectar tu celular con este dispositivo y ya podrás escuchar tus llamadas, tu música y pues bueno, algunas otras cosas más. Haz de cuenta que eso es como si fuera unos audífonos Bluetooth, ¿no? Pero así como está, seguramente te vas a preguntar, oye, ¿dónde conecto el micrófono? ¿Qué onda? ¿Dónde está? Y ahorita así conectado, como puedes observar, no tiene el micrófono puesto, pero tú puedes decidir cuál ponerle. Depende si tu casco es abatible, le puedes poner el flexible, como te había dicho, o le puedes poner el fijo si tu casco es un casco integral. Entonces, en este caso vamos a tomar el flexible como ejemplo para que veas cómo se tiene que conectar. Y puedes observar que tiene una pequeña entradita así chiquitita y el dispositivo también tiene esa entrada. Entonces lo que vas a hacer, vas a unir y vas a presionar con fuerza, es un poco con fuerza, nos vas a agarrar y duro y ya quedó conectado. De esa manera, ahora sí te van a poder escuchar sin problemas. En especificaciones, este dispositivo, como ya te digo, tiene un sistema de control de reducción de ruido. Entonces, la verdad es que está bastante bien. Suena muy, muy bien. De hecho, en algunas historias de Instagram, si tú me sigues, podrás haber visto que hice una pequeña prueba. Aunque, bueno, no se alcanza a, pues, a apreciar del todo, ¿no? Estaría excelente que lo pudieras probar, pero la verdad es que la calidad de sonido está bastante buena, una de las mejores sin duda que he probado. Otras características: este intercomunicador tiene una duración aproximada de batería de hasta 8 horas en conversación, que es el modo en el que más consume recursos, es decir, que es el modo más exigente, por así decirlo, para la batería. Es muy probable que te dure bastante más la batería. Entonces la verdad es que se me hace súper bien la duración de 8 horas en modo conversación. Se me hace excelente. Otra cosa que está bastante padre de este es que puedes configurar que el dispositivo conteste automáticamente después de 8 segundos que está la llamada. O sea, está sonando tu celular y después de 8 segundos el dispositivo contesta automáticamente. Ojo, que lo puedes desactivar o lo puedes dejar activado como tú quieras. De igual manera, la manera de contestar es con el botón control y listo. Otra cosa muy importante que debes saber es que este dispositivo se puede conectar con cualquier
otro intercomunicador. Es decir, que si yo tengo de la marca Sena, me puedo conectar también con este sin ningún problema. O a lo mejor si compras de la marca Uclear, también te puedes conectar sin ningún problema, a menos que el otro dispositivo no lo tenga permitido. Pero este es conexión universal. Entonces eso está excelente. Si tu amigo no tiene la misma marca, no vas a tener ningún problema. Lo vas a poder conectar sin detalle. Pero dime, ¿qué te parece este intercomunicador? ¿Te gustó? A mí la verdad lo que más me gustó es el tamaño. Una cosita muy pequeña y sobre todo muy poderosa, que tiene muy buen sonido y muy buenas especificaciones en general. Dime, ¿a ti te gustan los intercomunicadores? ¿No te gustan? Coméntame todo lo que me tengas que comentar aquí abajito. En mi opinión, los intercomunicadores la verdad es que es una parte muy padre para poder disfrutar todavía más el viaje, porque el hecho de que vayas con tu música en mientras vas rodando y todo, te cambia totalmente el ambiente y wow, se siente muchísimo mejor. En mi caso, aparte de que pues si tienes alguna llamada de emergencia, no te tienes que estar parando y el celular y buscándole, ¿no? Entonces, muy, muy bien. Pero aquí recuerda que la decisión siempre es tuya. Y vámonos con el tema más importante, señores, que es el precio. Más o menos, ¿cuánto me puedo encontrar este dispositivo de aquí? Este tiene un precio de alrededor de 3,800 pesos hasta incluso 4,500 pesos. Dependiendo del lugar en donde lo compre. Y de igual manera hay una versión que viene con dual pack, o sea, dos intercomunicadores de estos, con todo el paquete de bocinas, de micrófonos y todo, también en la caja, ¿vale? Y ese debe de estar más o menos en unos 7,200 aproximadamente. Así que señores, coméntenme todas las opiniones que tengan acerca de este dispositivo de acá. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Puede ser, a lo mejor, quién sabe. Cuéntame todo lo que me tengas que comentar en la parte de allá abajito. Te recuerdo también que en la descripción vas a encontrar todos los links para irme a visitar a mis redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram, que aquí está la grabación de pantalla para que vayas a ver todo el contenido que tenemos por ahí. Te recuerdo que estoy haciendo el sorteo de un casco, así que por favor ve a Instagram para que veas todas las bases para poder participar. Y el día sábado 12 de junio conoceremos al ganador a través de las historias de Instagram. Así que mucha suerte, participa, que es completamente gratis. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en un video más. Cuídate y nos vemos en la próxima. Chau, chau.